Hola, molt bona tarda a tothom. Us parlo com a coordinadora de formació de l'Associació d'Apicultors de Barcelona, que hem preparat aquesta jornada PAT, ja que amb les nostres enquestes de sol·licituds de formació es demanava molt formació sobre nuclis, sobre multiplicació de les nostres abelles, i hem cregut oportú doncs, també referenciar-nos amb la selecció genètica que estem tenint. Per això hem proposat doncs, de fer aquesta jornada a PAT amb com presentar l'abella negra autòctona, saber-la reconèixer, que també és bo saber quanta puresa de raça tenim. Donar les gràcies al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per l'organització de la jornada. Llavors, sabem que ja ho haureu vist tots vosaltres, al moment de fer la inscripció, que s'han omplert les inscripcions, això ens agrada veure doncs, que hi hagi aquest grau d'acceptació. Llavors, hi ha hagut gent que ha quedat fora, ja que s'han omplert les inscripcions, però sapigueu que aquesta jornada serà gravada i després ho podreu veure des del portal de Ruralcat i les ponències seran penjades tant al portal de Ruralcat com a la web de la nostra associació, asap.cat. Llavors, com es desenvoluparà la nostra jornada? Doncs primer el que farem serà que parlin els ponents, que expliquin la seva ponència i si teniu preguntes per fer-los, millor us demanem que us les apunteu i quan s'acabi tota l'exposició, llavors us sortirà a baix un desplegable on podreu escriure les preguntes. Us agrairem, com que hi ha dos ponents, que poseu a quin ponent està dirigida. Si va dirigida als dos, doncs no passa res. I res, ja heu vist en el programa doncs, que són ponents que no són catalans, per tant haurem de parlar en castellà per entendre'ns tots, però creiem que són molt bons ponents, són gent que hi entén del tema i val la pena doncs, contactar amb ells. Bé, doncs donem pas al començament de la jornada i invitarem el senyor Joao Tomé. Joao es un criador profesional de reinas y hace selección de linajes en Portugal. Él es un gran experto en el tema y ha hecho varias presentaciones e investigaciones a nivel estatal y es un honor tenerlo aquí. Pues adelante, Joao, esperamos tu Ah, charla. perdón, perdón, ahora sí, ahora me oís bien. Bueno, antes de empezar, agradecer vuestra invitación. Es siempre un placer hablar de abejas, hablar de mi gran Perdona, pasión. Joao, Claro no te que sentimos, la no sé si hay gente algún que problema. está aquí hoy también compartirá conmigo esta pasión por las abejas, que es lo que nos mueve y nos levanta todos los días, siempre que las cosas no van bien, pero sí que, bueno, agradeceros la invitación para hablar un poco de nuevo sobre la abeja ibérica. Una abeja que tampoco se habla y tampoco se escribe sobre ella. Yo como presentación, para que me conozcan un poco mejor, yo desde niño que tengo abejas con mi padre, me acuerdo de ir a coger enjambres con él y la pasión por las abejas viene de ahí, porque siempre que cogíamos un enjambre y lo movíamos a una caja, era siempre un momento único mirar si encontrábamos la reina entrando. Y creo que es desde ahí, desde que me acuerdo con 7, 8 años de edad, que viene mi pasión por las reinas. Ese momento único, raro en el año. Y bueno, creo que es de ahí, pero sí que desde siempre que me acuerdo de tener abejas. Después de terminar mis estudios en Estados Unidos, en Florida, de ingeniería agroforestal, empecé con mis propias abejas y estudiando un poco más, siempre con esta pasión por el tema de la selección genética y cría de reinas. Esto ya va para como unos 14 años que empecé a tener mis propias abejas y a trabajar un poco más en serio.
Bueno, avanzando aquí un poco para la presentación de la abeja ibérica, esto que vos voy a presentar, e incluso este tema inicial, es basado no solo en mis experiencias, pero también en diversa literatura que he leído de personalidades como Rutner y también el padre Adam, que como sabéis ha creado la abeja Buckfast. Entonces, no soy solo yo que lo digo y claro que también vosotros apicultores lo vais a comprobar porque lo tenéis también en vuestros colmenares, pero sí que también está descrito en la literatura internacional. Bueno, hablando un poco como tema introductorio, hay creo que 1,4 millones de insectos en todo el mundo, pero desde el inicio de la civilización, la abeja del miel ha sido siempre un fascinio para los humanos. Además, ha sido siempre el insecto y continúa siendo el insecto más importante del mundo, una vez que por los beneficios socioeconómicos que crea. Además de producir miel, tiene toda esta importancia de la polinización de los cultivos y también por crear puestos de trabajo en el sector apícola. Además, la abeja ibérica, la abeja de la miel, melífera, es vital para la polinización de varios ecosistemas naturales en todo el mundo, aunque sea nativa o no de los mismos. Como introducción, es importante deciros que por veces se habla de las abejas como animales domésticos, pero es un error. La abeja sigue siendo un animal salvaje. El hombre, nosotros la mantenemos, le damos una casa artificial de forma a que sea más sencillo coger sus productos. A la abeja, al contrario de otros animales de ganadería, la abeja continúa saliendo de su colonia y se puede reproducir afuera y se reproduce afuera. Incluso puede salir como enjambre y construir de nuevo su casa en un agujero de un árbol. Entonces, comparando con otros animales de ganadería, la abeja continúa compartiendo su base genética con las poblaciones silvestres, si aún las hay, pero esta es la realidad, la tenemos que aceptar para que sea más sencillo comprender un poco los problemas que tenemos encima de la mesa cuando hablamos de cosas que tenemos que mejorar en el sector. Bueno, y también deciros que es común que la mayoría de las personas estén de acuerdo que la abeja es de gran importancia para el hombre, pero son pocos que tienen conciencia de la importancia de conservar las distintas subespecies que hay en todo el mundo, ya que hay abejas en todo el mundo con características, sea morfológicas, morfométricas o genéticas totalmente distintas. Bueno, como el primer tema, voy a hablar un poco de las calidades productivas y generales de la abeja ibérica. Cuando hablamos de calidades o defectos de nuestra abeja ibérica, es necesario distinguir las relacionadas directamente con su capacidad productiva. De nada nos sirve tener o manejar una abeja que no pica si no produce miel. Y por veces hay un poco confusión cuando decimos que hay abejas mejores que nuestra abeja nativa de Península Ibérica. Hay que saber distinguir un poco los rasgos que de facto contribuyen para la capacidad productiva de la abeja ibérica.
Y hay una cosa distinta también de que nos tenemos que acordar, y yo creo que es muy importante. Como nuestra abeja está en la península ibérica, en nuestros países desde siempre, está de forma natural en nuestra vida, casi no nos acordamos de ella de otra forma, y es como, y solo nos conseguimos concentrar en sus defectos. Es como, creando aquí una analogía, vivir toda la vida con la misma mujer, y hay días que nos enfadamos y solo miramos a los defectos, y después, cuando hay separaciones, es cuando miramos las cualidades de la persona que teníamos de nuestro lado. Y esta analogía es muy buena para la abeja ibérica, porque cuando nos vamos a otras razas de abejas es cuando conseguimos mirar las cualidades de nuestra abeja ibérica. Entonces, creo que es por esta característica, por haber a ser parte de nuestras vidas desde siempre. La abeja ibérica, como sabemos, ocupa la península hace miles de años, desde la última glaciación, que también se dice que ha sido en la península ibérica, que ha sido el santuario de las abejas, que después han migrado a algunas partes de Europa, incluso las zonas de la abeja negra, melífera. Y está adaptada a los años buenos, a los años malos, ha pasado por cosas que nunca lo vamos a saber, y está muy bien adaptada. Y por veces, cuando tenemos años muy malos de sequía o de lluvia, pensamos que esto solo está sucediendo ahora por el tema del cambio climático, pero quizás hace muchos años las abejas ya han pasado por periodos idénticos, por años idénticos, y eso sí que les da una resistencia, una adaptación bastante superior a otras razas de abejas. Aquí tenéis una foto de un año de 2017, que hemos tenido una sequía terrible en Portugal, hemos tenido también incendios terribles, se ha muerto mucha gente, y os puedo decir, en este apiario, con reinas nuevas, aún así he producido miel, de promedio una alza, pero sí que han producido. Esto es una señal que de facto, mediante condiciones muy difíciles, la abeja ibérica, nos sorprende. Como primera característica, buena característica de la abeja ibérica, es su capacidad, aquí está. Su capacidad de crecer rápidamente. Ahora estamos de inicio de temporada y podéis comprobar que hay colmenas que, aunque tengan muy, muy pocas abejas, es impresionante cómo consiguen mantener aquella cantidad de cría, y muy rápidamente exploden, ¿no? Llegamos una semana después, 15 días después, y ¡buah! Tenemos el nido lleno de abejas. Esto es una característica descrita por Padre Adam, que dice que solo la puede comparar con la abeja cárnica, que también tiene esta capacidad de crecer muy rápidamente. Aún así, la abeja ibérica, junto con la abeja negra europea, lo hace en condiciones más difíciles, con menos floración, aún con periodos de heladas. Estamos mediante una característica única que en otras razas, ya solo cuando tenemos condiciones mejores de clima y floración, tienen esta capacidad de crecer tan rápido o mantener nidos con tan poca abeja. Y otro ejemplo que os puedo dar es los enjambres que tenemos muy chiquitos, y aún así sobreviven el invierno todo. Es una característica muy, muy común en la abeja ibérica. También otra característica es la excelente capacidad de extraerse rápidamente y con perfección. Yo ya he tenido en 2012-2013 distintas razas de abejas. Claro que hay otras razas que también estiran las ceras muy rápidamente y con perfección, pero sí que hay líneas de abejas, sea
sea, no voy a decir nombres porque después hay distintas líneas y puedo estar aquí a no ser correcto, pero hay razas que incluso unen los pañales con cera, y eso ya sabes el lío que es cuando manejamos una colmena. Y eso no se pasa, es muy raro que suceda en la abeja ibérica. De facto, estira muy bien las ceras y con perfección. Y además, cuando vamos, la han estirado hace pocos días, y la reina ya tiene todo lleno de huevos. Otra cosa, me atrevo a decir que la abeja ibérica es una buena productora de miel. ¿Y por qué me atrevo a decir que es una buena productora de miel? Porque por veces se confunde en las abejas, y si hablamos de fenotipos, que un fenotipo es constituido por una parte de la genética de la abeja junto con la parte del ambiente. Nosotros, y comparando y mirando aquí colegas míos que tienen fincas muy grandes donde están solos con sus abejas, con baja densidad de abejas, esto es normal tener 6, 7, 8 alzas en algunas colmenas, no es en todas, pero sí que es normal. Si yo traigo las mismas abejas, las mismas colmenas para mi zona, que tengo una densidad de colmenas muy grande, baja a 2 alzas de promedio. Esto es el ambiente que hace estas producciones, no es la genética. Os doy un ejemplo. Hace años estuvo aquí el mayor criador el mayor productor de miel de Estonia, y llegaba a producir 200 kilos de miel por colmena, de promedio. Claro que si tú trajeras sus abejas a Portugal o a España, no iba a tener las mismas producciones. Y por veces cuando miramos en la internet imágenes de otros países con otras razas, nos quedamos como un poco a desear lo mismo. Pero la gente se tiene que enterar que hay una parte muy importante, por veces sucede que sea más de 60% que esa producción de miel tenga respeto con el medio ambiente, no con la genética de la propia abeja. Entonces me atrevo a decir que sí, que la abeja ibérica es una buena productora de miel, porque se puede comprobar en algunas zonas donde el ambiente también contribuye bastante, que produce buena miel. Es una excelente productora de polen, y eso lo puede comprobar toda España, porque yo, de los contactos que tengo en toda España, sigue siendo, junto con Portugal, un país que aún mantiene mucho la raza autóctona, la abeja ibérica. Siendo España el mayor productor de polen del mundo, y sabiendo yo que algunos de los mayores apicultores de toda España, que también son de los mayores productores de polen, trabajan con la abeja local, la abeja autóctona, podemos decir que es una abeja buena productora de polen. Esto incluso está descrito por Rutner y Padre Adam, que lo describen como una mala característica. Pero en los días de hoy podemos comprobar, por el tema de nutrición y también por el tema de usar el polen como un rendimiento de la colmena, que eso se puede considerar una buena característica. Claro que si tenemos un nido, un sobrenido, y trabajamos con colmenas pequeñas, es una mala característica una abeja que nos va a llenar todo el nido de polen, y la cría sube arriba al sobrenido y a las alzas y se queda todo lleno de polen abajo. Pero ahí ya es una cuestión de manejo del apicultor, y aprovechar el facto de tener condiciones para ganar un poco más de dinero con el rendimiento del polen. Podemos también considerar que es una buena productora de veneno de abeja. Hace 3, 4 años ha habido aquí un boom de producción de veneno de abeja en Portugal, y me decían algunos colegas
que, bueno, finalmente tener una abeja nerviosa es bueno porque miraban que respondía más rápido cuando se ponía el instrumento de recoja de producción de veneno. Entonces, sí que tenían también buenas producciones. El facto de tener una abeja un poco más nerviosa, sí que le estaban tirando provecho de eso. Otra característica importante es, junto con la melífera, es una de las abejas con el cuerpo más grande en relación a otras subespecies. Y esto tiene la ventaja del efecto de termorregulación del nido. Esto tiene a ver con la producción de calor de la primera característica que hablé, la capacidad de mantener nidos con mucha cría y pocas abejas. Esto es otra ventaja. Eficiente termorregulación del nido. El facto de, en la península ibérica, ser de extremos, tenemos zonas muy frías y zonas muy calientes, e incluso en la misma zona tenemos amplitudes térmicas muy altas, veranos muy, muy calientes y secos, inviernos muy fríos. Nuestra abeja tiene esta característica, que está relacionada con otras que ya he descrito, de su resistencia a las temperaturas extremas, sean bajas o altas. Tiene esta capacidad de conseguir sobrevivir a extremos. Otra característica muy importante es la quiebra de postura cuando no existen condiciones favorables. Rompen su postura siempre que no hay condiciones favorables, y esto les permite que su colonia sea sostenible durante todo el año. Porque yo os doy un ejemplo de otras razas, como la italiana, que sigue poniendo huevos, como si la floración no haya terminado. Y lo que pasa es que, si el apicultor no las cuida mejor, no les pone alimento, llegan a morir de hambre. Y esto no puede ser. Tenemos que tener colmenas que nos permitan ahorrar y perciban que ya no hay nada después de secar de secar la floración. Y esto, la abeja ibérica tiene esta capacidad de quebrar la postura. Yo, cuando estuve en Chile, estuve con un criador de reinas, os digo incluso el nombre, Vicente Toledo, que ya estuvo algunas veces en Portugal, también en España, y me decía que que había conseguido ya tener una abeja que dejar de poner huevos cuando no había buenas condiciones. Para que os enteráis que nosotros ya tenemos una característica que es buscada por otros criadores de reinas de otras razas. Y esto nos trae muchas ventajas a la hora de ahorrar, porque un país como Portugal y España necesita hacer bien las cuentas, los apicultores necesitan hacer muy bien las cuentas y ahorrar para que todo les vaya bien. Y esto después nos permite que haya un uso eficiente de las reservas alimentarias que tiene durante los periodos de carencia. La abeja ibérica, quizá ahora mismo, en este periodo de marzo, es el mes que nosotros apicultores tenemos como el mes, hablo un poco de mi región, pero creo que es transversal a casi todas las partes, uno de los meses más críticos que nos pueden morir abejas por hambre. Pero eso sucede solo porque el nido está creciendo, hay mucha cría, hay mucha necesidad de reservas. Y si viene mal tiempo, eso sí que se puede suceder por muerte por hambre. Pero durante los periodos de carencia, durante los periodos de que las abejas no pueden trabajar, si vamos, sí que podemos mirar que hace un buen uso de las reservas alimentarias, y la cría tiene siempre una media luna con miel y polen, porque es ahí
que el alimento va a estar más caliente, permitiendo que se nutran durante los periodos de helada, de mucho frío. Es una característica fundamental a la sobrevivencia de las abejas y esta característica la abeja ibérica la tiene. Otra cosa que tengo aquí como característica, una buena característica, es la resistencia a enfermedades en relación a otras subespecies. Si analizamos todas nuestras colmenas, no vamos a acreditar cómo es posible que nos vamos a encontrar con esporos de loque, micosis, pero no se revelen en la colmena. De los estudios que ya han sido hechos, incluso uno en España, donde 80% de las colmenas que han sido analizadas tenían loque americana, ascosferiosis, pero las abejas la controlaban. Ni siquiera nos enteramos porque las colmenas están bien nutridas, están bien de salud. Y esto es una señal que tienen resistencia. Claro que si tenemos un mal manejo, tenemos vecinos que no tratan bien las colmenas, si tenemos periodos de carencia, algunos desequilibrios en las colonias, claro que hay siempre una otra colonia que sí que puede revelar estas enfermedades. Pero por comparación con otras razas, vos puedo decir que en Estados Unidos, cuando estuve ahí en California y Florida, hacían tratamientos preventivos para la loque americana. Tenían siempre loque americana, problemas de loque americana y tenían que hacer tratamientos regulares para controlar la loque americana, porque la raza italiana es muy sensible a la loque americana. Entonces, solo para que vos enteráis, hay razas que sí que tienen problemas que están muy bien identificados, característicos de esa raza, sea loque americana, sea ascosferiosis, sea Nosema. Otra característica es un buen poder de vuelo. Esto lo saqué de uno de los libros de Padre Adam, donde describe las distintas razas y dice que la abeja ibérica, junto con la abeja negra europea, han sido las abejas que ha comprobado que tienen un mejor poder de vuelo, que llegan más lejos a pecorear. Y si tienen más poder de vuelo, tienen ventajas de poder explorar recursos cuando son más limitados, aumentar su radio de pastoreo. Esta es otra característica que saqué de un libro de Padre Adam, la gran longevidad, que de nuevo vuelve a describir la abeja ibérica junto con la abeja negra europea como la raza que ha comprobado que viven más días. Y eso les permite, en cuanto individuo, un aporte mayor, más grande, junto de su colonia, de su colmena, creando mejor estabilidad en la misma. Y por fin, apiterapia gratuita. Esto por broma, ya sabemos que es una abeja picadora. Hay días mejores, hay días peores, depende un poco también de las condiciones meteorológicas, de la floración. Aquí en el Cantueso, en mi región, hay días que puedo trabajar sin guantes. Si la llevo al castaño y roble, se quedan muy, muy malas. Eso depende también de los tipos de floración, del manejo, de muchas cosas. Si las vamos a perturbar muchas veces, pero sí que podemos decir que es una abeja picadora y por los beneficios de la apiterapia, sí que también por broma podemos decir que es una buena característica, pero no, es una cosa que tenemos que mejorar.
Bueno, después de todo esto, podemos comprobar que hay más puntos positivos que puntos negativos, siendo la tendencia para la enjambración su peor característica productiva. Esto, si hablamos de características productivas, creo que toda la gente va a concordar conmigo que la enjambración es su peor característica, productiva. Bueno, vamos para terminar esta parte de mi presentación, hablarvos ahora mismo de un poco del uso de otras razas de abejas. Como os he dicho ya, en 2012-2013 he comprado abejas de distintas partes, de distintos países, de distintas líneas, porque al final probamos una, no va bien, nos dicen para probar otra de otro criador, de otra línea, y andamos como algunos años entretenidos. Deberíamos estar entretenidos con nuestra explotación para que crezca, para que esté bien organizada, para generar conocimiento, rendimiento, pero lo que pasa es que como pensamos que la abeja local, que tantas críticas tiene, pensamos que es mala y queremos llegar a mejores rendimientos como miramos en otros países, al final, andamos varios años entretenidos con otras razas. Yo, afortunadamente, no andé mucho, pero es suficiente para mí enterar que lo que quería yo era la raza ibérica, aunque eso me lleve algunos años hasta tener la abeja con las características ideales. Bueno, haciendo aquí una introducción, antes de avanzar un poco aquí con la presentación. El siglo XX estuvo dominado por la introducción de otras subespecies, con el pretexto de son razas superiores, que mejores que las razas autóctonas, y esta práctica no tuvo en cuenta la importancia de la adaptación local, así como la necesidad de la conservación de la biodiversidad de la abeja. Como consecuencia, algunas subespecies de diferentes partes de Europa se consideran extintas, aunque ahora mismo, en el siglo XXI, haya diversos programas de recuperación de las abejas autóctonas. Por lo general, las reinas de otras razas que se traen de otros países están adaptadas a un entorno totalmente distinto del nuestro y eso aumenta la probabilidad de fracaso. Al introducir otras razas de abejas en áreas con población nativa, estamos interrumpiendo el equilibrio genético que tengamos. Aunque sepamos que hay transhumancias, que movemos colmenas de unas regiones a otras regiones, incluso de España a Portugal, estamos hablando de la misma raza. A lo mejor estamos intercambiando cruces de ecotipos, que a lo mejor nos trae también algunas ventajas por compartir genes que se podrían haber perdido entre distintas poblaciones de la misma raza. Pero sí que estamos interrumpiendo una base genética que es importante. Y hay problemas que nunca van a ser posibles de superar, ya que podemos, a pesar de podermos considerar que cuando hay un cruce de una raza con otra, podemos tener buenas características, los F1, porque van a buscar el mejor de cada raza, los genes dominantes de esa raza, las generaciones siguientes van a perder esas características. Y eso no es sostenible a medio o largo plazo. Y lo que queremos nosotros en nuestra explotación es que de facto sea sostenible. No es posible para un apicultor que viva en Península Ibérica que cuando termine de cambiar sus abejas en un apiario, tenga que volver a empezar de nuevo en el primer apiario porque ya han cambiado las reinas, ya son F2 o F3.
Esto es todo un lío que creo que muchos que están asistiendo ya lo han comprobado en sus apiarios. Es todo muy bonito. Yo me encanta trabajar otras razas. Me encanta la raza italiana, las Buckfast. Me encantan. Eso, cuando voy a visitar otros países, es un placer manejar abejas sin guantes, sin protección. Sí que es muy, muy bueno, pero yo lo que quiero es sostenibilidad en mi explotación y rentabilidad, y eso se consigue a medio o largo plazo. Y es esa un poco la conciencia que tenemos que ganar, aunque yo digo siempre que intentar y mirar con vuestra y con vuestros propios ojos, con vuestra propia experiencia, que no es sostenible. Otro motivo por qué no van bien otras razas es el hecho de que existen características genéticas que siempre son heredadas por la parte del padre, como la defensividad o la agresividad, el término más correcto es defensividad, y esto está comprobado que es heredado por el padre. Al traernos otras razas, si son razas si no son puras, aún son vírgenes, esto implica que se van a cruzar siempre con zánganos autóctonos, y esto cambia todo. Dejamos de tener abejas dóciles para tener abejas aún más nerviosas y defensivas que nuestras propias abejas autóctonas. Y claro, es siempre más fácil trabajar a favor de las fuerzas de la naturaleza que contra. Y esto de introducir una nueva raza a la fuerza en un país que tiene una raza autóctona, pues puedo decir que es la diferencia entre tener suceso en la apicultura o no tener suceso. No estoy diciendo la palabra correcta, no sé si me pueden ayudar. Es como si nos vaya bien la actividad y conseguimos llegar a la profesionalización o no llegar. Y eso lo pudo comprobar. Os doy de nuevo el ejemplo de Vincent Toledo, que estuvo ya 3 veces en Portugal. Estuvo intentando introducir otras razas para vender reinas a Europa y no le ha ido bien. Y en la última entrevista que hemos dado en una radio en Argentina, lo ha dicho: si yo fuera a Portugal o España, tengo 100% certezas que iba a ser la abeja ibérica que iba a manejar ahí, porque es la que va mejor. Y esto todo porque ya sabe que no es una pérdida de tiempo. El tiempo lo tenemos que invertir en otras áreas del manejo de nuestra explotación. Y bueno, esto, comprar una reina de casta alta en Alemania y vender hijas en Península Ibérica con distintas condiciones de floración y clima, es algo que ya pertenece al pasado, aunque haya una moda de un mercado que es muy tentador de decir muy bien de estas razas para que se pueda vender algo. Pero esto pertenece al pasado. Este sistema de compra de abejas de otras razas no les permite adaptarse al territorio donde producen. Es otra cosa que tengo siempre en discusión cuando hablo con otros colegas, que tengo siempre un amigo u otro que aún sigue intentando introducir otras razas. Han empezado en las italianas, después cárnicas, ahora están con las Buckfast y han empezado con una línea de Buckfast. Y después ya dicen que esa no sirve, que al final hay una mejor para las condiciones donde viven en Portugal y ya tienen otra línea. Y dentro de 2 años, 3 años, están en lo mismo, porque mientras tanto ya han pasado 10 años y siguen con lo mismo. La diferencia es que siguen con otra profesión, no han conseguido vivir solo de las abejas. Y todos los que han iniciado con la ibérica y se han quedado con la ibérica, en este momento, ante las dificultades que tenemos en Portugal, consiguen vivir.
vivir de la apicultura, aunque los problemas sean muchos, pero por comparación es esta la diferencia. Y lo que pasa es que tenemos un sistema viciado que requiere dependencia externa. Y el peor es que cuando hay reemplazos, por veces vamos al mercado de estas reinas y ya no hay disponibles en el mercado europeo. Y cuando llegamos al año siguiente, ya tenemos F2 y volvemos a tener problemas de aceptación cuando las intentamos introducir de nuevo. Y esto me atrevo a decir que en este momento es solo un negocio, nada más, aunque pueda decir que sí, que hay razas muy interesantes, pero en un país con una raza autóctona, cae todo al suelo lo que podamos decir o intentar. Y además, cualquiera de vosotros que quiera probar otras razas, las tendrá que comprar un criador que pueda garantizar que han sido probadas y seleccionadas en la península ibérica. Y me atrevo de nuevo a decir que eso es casi imposible en un territorio como el nuestro, que tenemos mucha historia de apicultura, tenemos corchos por toda parte, tenemos gente con abejas por toda parte. Yo sea en Portugal, sea en España, todos los sitios que visito, si voy con atención, hay siempre una caja perdida, hay siempre enjambres que enjambran y entran en agujeros o cajas que están abandonadas en el campo. Es muy difícil mantener razas puras en condiciones en un territorio como la península ibérica. Por eso os digo que si no está adaptada, es difícil porque por veces, y yo ya lo he testimoniado en otros países, están ahí muy bien cuidadas esas madres, esos pies de cría de otras razas en un jardín todo bonito, muy bien cuidadas todo el año, y es de ahí que sale la genética para otros países. Y no puede ser así. Tenemos que seleccionar abejas todo terreno, abejas que se mueven, abejas que van a distintas floraciones, distintas altitudes, distintas condiciones. Es así que miro yo la selección genética. Tener abejas todo terreno y no abejas que las tenemos que estar siempre cuidando y acariciando para que vaya todo bien. Además de todos los problemas ya mencionados, hay un centenar de problemas más que terminan por hacer inviable la introducción de reinas en un país que tiene su propia abeja nativa. Esto ya lo he dicho, ni que sea por el tema de la dificultad de introducir una raza distinta de la abeja ibérica, porque la rechazan muy, muy fácil y nos perdemos un montón de dinero. Esto ya lo he descrito. Los apicultores que intentan a todo coste convertir sus colmenas ibéricas en otras diferentes razas, o su explotación no crece por pérdida de tiempo y malos resultados, o peor aún, abren falencia. Esto es mi experiencia. No sé si hay regiones en España que pueda haber experiencias distintas, pero en Portugal sí es lo que puedo mirar junto de las personas que conozco. Bueno, no sé, yo voy a dejar ahora un periodo para discusión, no, preguntas. No sé, Ángel, si cómo lo hacemos, pero sería interesante podermos aquí abrir un poco el tema y discutir un poco antes de entrar en el tema de la conservación. Sí, ¿prefieres que hacemos ahora el turno de preguntas de esta parte? ¿Te va mejor? Pues adelante, si Víctor, si el informático nos puede ayudar. Doncs, si teniu alguna pregunta per a en Joao, ja la podeu anar escrivint, que per ell li va millor que ho fem així. Intenteu
ser ràpids perquè si no anem malament de temps amb el programa. Esperem doncs a veure si surt alguna pregunta. Mira, hay una pregunta que dice, como productora de propóleo, ¿qué te parece? Bueno, Javier, sí, no tengo esta característica por error, no sé por qué, quizá en la portuguesa la tengo, la presentación me ha fallado. Sí que es una de las características también descritas como una mala característica de la abeja ibérica, aunque de lo que puedo comprobar hay unas colmenas, hay unas colonias que lo hacen peor que otras y depende también del tipo de manejo de las colmenas. Pero sí, en Portugal estamos produciendo bastante propóleo. No te puedo decir que en comparación con otras razas, que si es mejor o peor, pero sí que está descrito también, ya no sé si es Rutner, si es Padre Adam, como una de las malas características, pero como la producción de polen, podemos sacar de ahí un rendimiento extra de nuestras colmenas. Otra pregunta que nos piden, a ver, ¿a qué te refieres cuando hablas de Bueno, F2? cuando tenemos una raza pura, hablando de genética, hablamos de F0s. Es cuando mantenemos una línea pura, aunque sea una línea de una estirpe. Cuando hablamos de estirpe, es grupos con características de una raza. Y si la cruzamos con otra raza, nos quedamos con un híbrido que decimos, si es el primer cruce, es una F1. Y es cuando tenemos el vigor híbrido. Si dejamos esa colmena sustituir, cambiar o enjambrar, van a producir una nueva reina. Esa reina se va a fecundar de nuevo con zánganos autóctonos. Y eso pasamos a tener una reina F2. Y así adelante hasta que volvemos a tener una raza pura de nuevo. Y es eso lo que quiero decir con F2. O sea, Sí. serían las descendentes. A ver, diferencia entre Apis mellifera y Apis Bueno, la mellifera. diferencia son genéticas, pero son como hermanas. Genéticamente, en la estructura del genoma, es lo mismo por comparación de la abeja italiana con la abeja cárnica. En la estructura del genoma, y aquí Melanie también me puede ayudar mejor porque es su área, son muy próximas porque los estudios dicen que después de la última glaciación, hace 10.000 años, algunos países de la Europa Central han sido poblados por la abeja ibérica, dando origen a la abeja melífera. Hay mucha discusión en torno de esto, pero son cuestiones genéticas, pero en términos de características son muy semejantes. Aunque se diga que su origen pues, también viene de la intermisa de norte de África, ya solo surge en los análisis mitocondriales que nos dan su histórico materno. Pero a nivel de genética nuclear ya es muy próxima genéticamente, son muy próximas de melífera a melífera. Es una abeja muy semejante con la abeja ibérica. Es cuestiones genéticas que nos comprueban y nos di diferencian distintas razas. Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Qué nos dices de la resistencia a la varroa? Bueno, en relación a la resistencia de la varroa, lo que puedo decir es que de lo que he visto ya en otros países, está todo muy, muy idéntico en Europa. Creo que hay unas líneas rusas que tienen un poco más de resistencia, pero por el tema de la ibérica,
ya lo está haciendo bien, porque hace alrededor de 30 años que tenemos Barroa en Portugal, ha sido en 86, ya vamos un poco más de 30 años, pero ya empiezan a hacer grooming, ya empiezan a sentir la barroa dentro de las celdas, ya las abren y sacan la cría para quitar la barroa, pero eso también ya se mira en otras razas. Es una cuestión de tiempo, no sé si en programas de mejora genética se puede avanzar mucho más, de los que conozco no se ha avanzado mucho. No es fácil porque están, y esto Melanie lo puede hablar mejor que yo, cuando están envolvidos varios genes, es distinto, es muy difícil o tarda más mejorar una característica. Entonces, no podemos decir que tenemos una abeja resistente a la barroa, pero sí que está haciendo su camino y sí que conseguimos mirar ya en algunas colmenas que nos hemos descuidado un poco con el tratamiento de la barroa, que ya empiezan a hacer algo por librarse de la barroa, aunque no sea suficiente. O sea que tenemos trabajo con la barroa aún. Bueno, buenas tardes, Joao. ¿Has probado alguna vez con la carpática? Dice este chico que hace años que la probó y que funcionó muy bien, pero el problema es, como bien dices, que en un año o dos vuelves a tener cruces. Bueno, la carpática no, la carpática no, pero va a suceder lo mismo con las otras razas, porque estamos hablando de distintas características genéticas y distintas características morfométricas. Y no, por alguna razón, Padre Adam no ha introducido la abeja negra en su programa de cría de la abeja Buckfast. Y yo creo que una de las razones es la que podemos comprobar la incompatibilidad de las genéticas, porque nos da origen a individuos muy distintos y con rasgos por veces extremos, como es el caso de la agresividad. Por eso se ha ido más por linajes C en vez de las linajes M. Pero eso es una opinión personal, puedo estar errado, pero no creo que vaya bien solo porque es carpática. A ver, otra pregunta. ¿La melífera es autóctona de Cataluña o es la ibérica? ¿Y cómo ocurre con el cruce de estas dos? Bueno, ¿Qué ocurre con esto el ya ha cruce de estas habido dos? estudios han estado envolvidos algunas universidades, tanto de España como de Portugal, donde se han hecho tres transgenos de norte a sur y se han hecho análisis genéticas. Incluso ahora mismo tenemos, creo que, 187 genomas descifrados de la abeja ibérica, genomas de toda la península ibérica. Por eso pues decía que tenemos ya mucho material que comprueba que tenemos una abeja autóctona. Es la abeja ibérica, aunque sepamos que en el norte, más a norte, incluso en Cataluña, haya cruces con la melífera. Eso ha sido comprobado. Y cuanto más vamos abajo, los haplotipos se van distinguiendo. Pero no lo puedo comprobar, pero mediante este estudio sí que hay relatos que pueda haber alguna proximidad con la melífera en comparación con abejas más al sur de haplotipos distintos. Muy bien. A ver, una última pregunta. ¿Qué capacidad de defensa
frente a la avispa asiática tenemos con nuestras razas. Aún no tengo mucha experiencia con la avispa asiática, pero esto creo, como todas las razas, aunque sean muy dóciles y mansas, que como es el caso de la Córdoba italiana, que las barroas se pasean arriba de las abejas y no hace nada. Y eso no creo que vaya a tener muy buenos resultados con la avispa asiática, pero sí que ya se empiezan mirando relatos de apicultores que miran que ya están criando defensas. Al igual que lo que ha pasado con la barroa, que ya conseguimos mirar al final de más de 30 años que la abeja ibérica ha desarrollado, y eso lo vamos a hablar un poco también de seguida, ha desarrollado características de defensa, o empieza a desarrollar, lo mismo va a suceder con la avispa asiática, y esa cuestión de pelotear la avispa asiática ya sucede muy, muy, mucho en muchas regiones que ya tienen avispa asiática, hace algunos años. Muy bien, pues creo que ya no tenemos más preguntas y si te parece bien, pues continuamos con la segunda ponencia. Bueno, como introducción, esto es un tema muy, muy sensible, que aún no, de lo que conozco, no se está haciendo casi nada, y me atrevo a decir como nada, porque aún no he mirado ninguna estrategia, sea de Portugal, sea de España, para la conservación de la abeja ibérica. Es un tema muy, muy sensible, y cada vez más cuando miramos que es una realidad. Cuando intentamos hacer un programa de cría de reinas y tenemos a nuestro lado gente que importa reinas de otras razas y echa a perder todo el trabajo de años que se ha tenido. Y como introducción, la conservación de la abeja ibérica se puede ver como el futuro, algo inevitable o simplemente un sueño de algunos apicultores, de algunos criadores de reinas o naturalistas. Sin embargo, debemos mirar un poco más allá en el horizonte y ver la conservación de las diferentes subespecies de abejas como un seguro a largo plazo, porque hoy no sabemos lo que podemos necesitar mañana. Y estábamos hablando de la barroa. Antes de la barroa, nadie suponía que íbamos a tener que tener genes en las abejas que pudieran desarrollar algunas características de resistencia a la barroa. Entonces, hay que tener mucho cuidado y cada vez más hablar y discutir la conservación de nuestra abeja autóctona. La conservación de las razas autóctonas es así una manera de garantizar la diversidad genética, factor importante a la adaptación de las abejas a las diferentes condiciones ambientales. En el futuro, con el cambio climático o nuevas enfermedades, nunca sabemos lo que puede suceder. Entonces, es muy importante discutir y hacer algo por este tema. Y además de todo, desde siempre, el hombre ha transportado abejas, en particular subespecies no nativas en todo el mundo, y ha creado siempre riesgos, y se ha perdido en algunas regiones y en algunos países la posibilidad de tener abejas nativas. Yo, cuando estuve en el sur de Francia, he visitado apicultores que ya no sabían qué raza tenían, ya era una mezcla que ya no sabían lo que tenían y se limitaban a seleccionar ya lo que tenían, porque habían intentado de todo y ya estaban un poco más adelantados que nosotros. Y nosotros en el siglo XX pensábamos que en Península Ibérica
estábamos retrasados porque no estábamos introduciendo otras razas con mejores características y al final ahora miramos que hay países que ya están andando atrás a buscar lo que han perdido porque no han encontrado el futuro, la rentabilidad que estaban buscando. Habrá opiniones, experiencias para todo, pero esta es la nueva realidad del siglo XXI. Y una de las características básicas que echa a perder todo es una característica muy básica de la biología reproductiva de la abeja, de ambos sexos, sea los zánganos y la reina, que es salir de sus colmenas para aparearse. Las reinas fecundan, según algunos estudios, hasta 10 kilómetros de distancia y cruzan sus genes con poblaciones silvestres, poblaciones de otros colmenares, de los alrededores, independiente de la subespecie. Y cuando una reina virgen sale de su colmena para fecundar y se dirige a zonas de congregación de zánganos, zonas donde se reúnen los machos, todos tienen la misma oportunidad de fecundar reinas, independiente de su origen. Y esta forma compleja de la reproducción de las abejas hace muy, muy difícil, casi imposible o imposible en algunas regiones, en algunos países, controlar las fecundaciones de las reinas con machos no deseados, como es el caso de otras razas. Por eso vos decía que si no avanzamos, si no discutimos este tema de la conservación de la abeja ibérica, de la abeja autóctona, podemos echar todo a perder, porque si empezamos ya con programas de mejoramiento, de conservación y no hacemos nada antes, muy rápido se echa a perder todo el trabajo y todo el dinero invertido. Bueno, y ante esto, la diversidad genética es la suma importancia, siendo una fuente de variación genética que puede ser utilizada para diferentes propósitos a través de los diferentes problemas futuros que podemos enfrentar. Y ante esto, yo pregunto qué futuro quieren los apicultores ibéricos, quieren las instituciones del gobierno para la abeja ibérica, para abeja autóctona. Es importante discutir esto porque aún estamos en el inicio. Hay mucha cosa, está todo por hacer. Por lo menos por la realidad que conozco en el día de hoy. Y hay que discutir qué plan. ¿Vamos a trabajar juntos, Portugal con España? ¿Vamos a trabajar isolados, solo algunas regiones autónomas? ¿Vamos a hacer consorcios con universidades, a envolver todas las partes interesadas? ¿Qué estrategia? ¿Qué metodología de selección? ¿Qué características vamos a seleccionar? Porque los ovistas tienen interés por unas características, los profesionales por otras, la conservación tiene también otros objetivos. Hay mucha cosa que discutir y es importante promover el interés de los apicultores sobre la necesidad de conservar las poblaciones de abejas endémicas. La conservación de la abeja ibérica y su diversidad genética es de extrema importancia, ya que no sabemos lo que vamos a necesitar mañana. Y vos puedo decir, como decía antes, ya hay en varias regiones, varios países europeos, grupos de apicultores que han decidido crear zonas de conservación para preservación de la raza local.
Y estamos hablando de países que han perdido casi la totalidad de su raza autóctona. Si pensamos un poco en la península ibérica, es una zona, un territorio donde es posible encontrar poblaciones de raza pura, casi 100% del territorio. Claro que ya tenemos algunas zonas que hay ya alguna introducción de razas, pero en comparación con otros países europeos, estamos adelante porque ellos aún tienen que hacer un trabajo de recuperación y no, y nosotros no, solo de mantenimiento y mejoramiento de la abeja que tenemos. Hay que poner todo esto en la mesa para discutir y avanzar en este tema. Claro que en regiones como con alta densidad de población, gran número de apicultores, es casi imposible controlar el origen y la composición de las abejas presentes y de todas las abejas que hacen parte de las colmenas. Cuando queremos evitar la introgresión de otras razas de abejas en la población local de abejas. Pero esto se puede conseguir y puede ser posible si la gran mayoría de los apicultores locales están de acuerdo en mantener la raza local. Sin embargo, existe la necesidad de cumplir con los objetivos de los apicultores a través de programas de crianza de reinas donde haga parte las características deseadas por este grupo de apicultores, evitando así que intenten introducir otras razas. Yo creo que este es el camino, no trabajar contra los que intentan introducir otras razas que dicen ser superiores a la raza autóctona, pero sí comprobar que podemos hacer algo, que tenemos un diamante por esculpir, por trabajar, que nos puede dar una abeja aún mejor con las características que deseamos. Envolviendo grupos de apicultores, sí que ese es el camino, no la vía de conflicto, pero la vía de apoyo, de estímulo a los apicultores. Por lo tanto, comprobar que las abejas locales se adaptan mejor a su entorno, donde tienen sus abejas, sus condiciones ecológicas donde viven, haciendo con que esta selección sea más eficaz en comparación con tener otras razas e intentar hacer algo por ellas en un territorio como el nuestro. No sé si voy muy muy rápido. Yo cuando hablo por veces me olvido. No sé, Ángel, si estoy yendo muy muy rápido. Ya está bien a esta velocidad que vas, Joao. Muchas ¿Me están gracias. percibiendo bien o...? Esperemos que sí. Y si no, bueno, como estará grabado, lo podrán volver a escuchar. Muy bien, muy bien. Bueno, como estaba diciendo, esto es mi opinión. La conservación de la abeja ibérica implica selección genética. Esto no quiere decir que no vamos a mantener poblaciones puras sin selección, pero si queremos proteger de facto la abeja ibérica y minimizar, mitigar la introducción de otras razas, hay que hacer algo por ellas. No merece la pena estar aquí hablando que la abeja autóctona es mejor, que está mejor adaptada, hace miles de años que está en la península ibérica. Hay que trabajar. Hay que iniciar un programa de selección genética o distintos programas de selección genética. Porque después de todo, la industria apícola necesita abejas que correspondan a sus necesidades, a sus objetivos. Todo depende de la finalidad para que se utilicen las abejas en una actividad profesional, lobista, lo que sea.
Sabemos que los productores de miel necesitan colonias productivas que estén bien de salud. Y, por ejemplo, la defensividad para un profesional no es tan importante, pero la defensividad para un ovista ya es importante porque a lo mejor tiene colmenas junto a su casa donde hay niños, hay gente paseando y no puede tener abejas picadoras, tiene que tener abejas dóciles, masas. Entonces es muy difícil aquí tener una abeja que vaya bien a todos. Por eso hay que tener distintos programas, desarrollar distintos programas de selección genética y conseguir tener distintas líneas o estirpes de abejas en la raza ibérica que nos permitan mantener este pool genético, a pesar de sabermos que seleccionar es eliminar. Al seleccionarnos estamos eliminando otras características, otros genes. Por eso también es importante mantener poblaciones puras, pero eso no es difícil en un territorio como la península ibérica, donde tenemos zonas muy aisladas. Pero sí que esta es mi opinión, la conservación de la abeja ibérica implica selección. Bueno, y la cría de abejas para conservación de una especie también va a tener que estar prevista para mantener su diversidad, porque como ya he dicho, no podemos perder rasgos, características, genes raros que son los primeros que se pierden, solo porque queremos hacer algo mejor con la abeja ibérica. Aún así, los beneficios de la mejora genética de las abejas nativas se extienden mucho más allá de la producción de miel y otras características. La abeja, como he dicho en el inicio, al tenermos un animal que sigue siendo salvaje, necesita ser sostenible hasta un punto de poder sobrevivir fácilmente y resistir a las condiciones ambientales donde vive, y especialmente sin la acción y dependencia humana, aunque sepamos que cada vez más es difícil que eso suceda en plena naturaleza por todos los problemas de enfermedades que hay, de cambios climáticos. Pero lo importante es trabajar en ese sentido y trabajar para que los apicultores vean oportunidades y beneficios en las razas nativas en comparación con las subespecies que pertenecen a otras razas, a otras partes del mundo. Como os doy un ejemplo que he leído ya no sé dónde, hay ya empresas en algunos países que usan como marketing hacia los consumidores sobre una miel específica diciendo que es producida por una raza autóctona. Son oportunidades. Pasa por marketing, no sé si hay diferencias en la miel, pero la realidad es que la gente está cada vez más sensible a estos temas. Entonces, nos cabe a nosotros a encontrar oportunidades para mirarnos a la abeja ibérica como una oportunidad de algo más. Y deciros también que es hora de asumir una posición de esfuerzo en mejorar las características de nuestra abeja autóctona, mejorando sus cualidades que se adapten adecuadamente a la península ibérica mediante las características que vamos a asumir en los diferentes programas de selección genética que, mientras tanto, pueden surgir en la península ibérica. En el final os voy a presentar dos que conozco. Ya ha habido otros, sea en Portugal y en España, pero no han ido bien por este tema de los proyectos europeos que tienen límite de tiempo y límites de presupuesto, echan todo a perder, porque esto es como un matrimonio, ¿no? Cuando empezamos un programa de selección genética, es
un matrimonio a largo plazo. Y yo soy de la opinión que los proyectos europeos no están previendo este largo plazo que necesitamos, siendo aún más otro problema para resolver ante las instituciones de europeas. Bueno, asumiendo que estamos de acuerdo con mi opinión que para proteger la abeja ibérica hay que hacer algo por ella, hay que mejorarla, hay que mejorar sus características, y vuelvo a decir, colocando la posición de continuar a tener áreas aisladas de conservación, antes de proceder con con este tema, quería también decir que hay también una necesidad muy grande en Portugal y España, que es reconocer la abeja Apis mellifera iberiensis como una raza. Yo sé que algunas regiones autónomas en España aún no lo han conseguido. En Portugal tampoco, también no sé si en Portugal ya se ha hecho algo en ese sentido. Tenemos material que lo comprueba muy fácil en comparación con otras razas que ya están consideradas como autóctonas en ganadería, pero no sé qué está pasando para que no sean creadas condiciones para que sea declarada como una raza autóctona, porque eso nos iba a traer aún más ventajas a nivel de apoyos para el desarrollo de estos programas de conservación. No sé si después hay alguien que me puede decir hacer un punto sobre este tema en Cataluña, pero sí que sería interesante también de percibir si estáis haciendo algo en ese sentido. Pero antes de avanzar, tenemos este problema en manos, que nos reconozcan nuestra abeja como una raza autóctona. Bueno, hablando un poco de programas de conservación y mejoramiento de genético, esta es la mejor forma de garantizar la conservación de la abeja ibérica de forma sostenible. Es a través de programas de conservación y selección genética. Y la mayor dificultad es el mantenimiento de los programas de selección genética. La mayor dificultad es garantizar el cruce, el apareamiento de las abejas seleccionadas. Como os había dicho, tenemos el mismo problema que tienen otras personas que quieren mantener otras razas de abejas en la península ibérica. Los retos son exactamente los mismos. Por eso ya podéis mirar la dificultad que tenemos en manos si queremos seguir adelante programas de conservación y mejoramiento genético. Son exactamente los mismos problemas del mantenimiento de otras razas puras. Y esto tiene que ver con la biología de la abeja, que ya os he descrito y que sabéis muy, muy bien. La posibilidad de controlar por completo los cruces que hacemos y no perder todo el trabajo que hemos desarrollado por haber momentos que no conseguimos controlar los apareamientos, aunque haya formas de hacerlo, hay que buscarlas. No sé, yo de seguida os voy a describir algunas formas de poder hacerlo, pero yo incluso en mi empresa estamos con un programa de mejoramiento y no sé qué voy a hacer cuando llegar a la tercera generación de abejas, porque voy a tener que tener también una zona aislada donde pueda controlar 100% los apareamientos, aunque hagamos inseminación instrumental, artificial, pero sí que tengo un problema muy grande en manos. Y si el gobierno no hace nada, no sé cómo va a ser posible seguir adelante, porque no es fácil en un territorio donde hay abejas por toda parte. Incluso zonas aisladas donde pensamos que no hay abejas o las abejas
abejas que hay son muy pocas. Hay cajas perdidas por toda parte. Es la realidad que tenemos en Portugal y creo que es la realidad que se tiene también en muchas zonas de toda España e incluso vosotros ahí en Cataluña. Bueno, aún así, claro que hay posibilidades. Tenemos países europeos con mucho conocimiento donde podemos ir a hacer benchmarking. Yo ya estoy programando unos viajes en mayo a Alemania y Suiza. Quiero ir ahí porque sé que voy a mirar buenos ejemplos de aislamiento de zonas para control de los apareamientos. Pero sí que ya tenemos buenos ejemplos en Europa donde podemos ir a beber el conocimiento que ya han desarrollado desde hace muchos años. Entonces no está todo perdido, hay oportunidades, las tenemos que trabajar junto de los apicultores, junto de los organismos gubernamentales. Bueno, como os había dicho, hay algunas formas de mantener razas puras. Las poblaciones puras y reducir el flujo de introgresión de genes no deseados, sea por otras razas, sea por el control de líneas ya seleccionadas que queremos garantizar los cruces o mantener y evitar que entren otros genes que nos van a estropear todo el trabajo que hemos desarrollado. El primero será el aislamiento geográfico, sea por islas, sea por montañas, zonas de montaña. Cruces en islas o montañas, asumiendo que es poco probable que las reinas y los zánganos crucen barreras geográficas con grandes cursos, extensiones de agua, dicen entre 5 a 10 kilómetros, si es agua, y también de montañas, porque según los estudios, las abejas no les gusta cruzar montañas, les gusta percorrer los valles hasta encontrar una zona de congregación de zánganos. Pero eso, mediante estudio, es posible encontrar zonas aisladas donde podamos desarrollar programas de mejora o conservación. Como comparación, en las islas, el mayor problema es la dificultad logística, y muchas veces las condiciones climáticas en las islas son desfavorables y peor. La carga, el potencial apícola es muy bajo en algunas islas, y si no hay potencial apícola, yo de la experiencia que tengo en cría de reinas, si no hay floración, solo mantenimiento con alimentación artificial, no salen las reinas con la misma calidad. Incluso los cruces fallan más. Entonces, pues puedo decir que las islas se están disponibles, por veces hay retos que también se tienen que ultrapasar. Por el tema de las montañas, en general y en comparación con las islas, son áreas con baja densidad de población y hay una mayor probabilidad o posibilidad de mayor control de las colonias de los apicultores locales. Y si estos apicultores los envolvemos en el programa, mejor aún. Como os había dicho, las abejas no les gusta cruzar las montañas, aún así no se puede correr riesgos y hay que hacer estudios, conseguir presupuestos para hacer estos estudios que no son muy fáciles, tardan algún tiempo y no se pueden hacer durante todas las épocas del año, pero por comparación con las islas, es una opción que requiere menos esfuerzo económico, ya que requiere menos problemas y menos logística. Otra forma,
otra forma de conseguir llevar adelante los programas de selección, de mejoramiento, son las regiones puras. También ya tenemos algunos ejemplos europeos de desarrollo de regiones puras que también podemos ir ahí a hacer benchmarking. Y vuelvo a decir, yo no conozco todos los casos, es un poco de lo que voy leyendo y hablando, pero Alemania vuelve a ser uno de los países principales que podemos ir a buscar mucha información. Y la región pura es quizá una de las mejores formas de control de aislamiento geográfico de las razas para mejora genética, porque se trata de garantizar únicamente el origen genético de todas las colonias presentes en un radio que puede ir de 5 a 20 kilómetros. Esto depende después de las características locales, de los resultados de los estudios sobre la introgresión de otros genes de afuera, pero básicamente es controlar la genética presente en esa región, en ese rayo, saturando esa zona con zánganos seleccionados. Y esta idea se puede llevar a cabo mediante la participación de los apicultores de esa región. Por ejemplo, proporcionándole renas de la raza autóctona seleccionada del programa que estamos desarrollando con estirpes mejoradas. Este es un gran desafío a medio largo plazo. Sin embargo, a través de un programa apoyado por los gobiernos locales, puede ser posible crear áreas puras, ofreciendo reinas de genética superior a los apicultores locales, que de alguna forma también se van a sentir felices porque les estamos regalando reinas y, en contrapartida, están apoyando también un programa que les va a permitir en un futuro próximo, y cuando digo un futuro próximo no hay que tener prisa, esto de la genética de las abejas es muy complexa, si hay prisa falla todo, esto es lo que he aprendido los últimos años, no hay que tener prisa y me gusta pensar a 10 años mínimo, para que no haya problemas, para que vaya todo mejor, 10 años como mínimo para alguna característica de aquellas que sabemos que son las más fáciles de superar, 5 o 10 años, como es el caso de la defensividad, de la agresividad de la abeja, porque hay rasgos que tardan muchos más años a desarrollar. Entonces no hay que tener prisa y si podemos envolver toda la gente, mejor aún que tener conflictos cuando sabemos que podemos perder en pocos meses el trabajo de décadas. Y después, por fin, la inseminación instrumental. Cuando no es posible el control de las fecundaciones naturales, la inseminación artificial es la técnica más segura para asegurar los cruces entre los individuos que tengan las características que deseamos. Las reinas hijas de colonias seleccionadas pueden ser fácilmente inseminadas con el semen de los machos de otras colonias que hacen parte del programa de selección. Incluso la inseminación artificial puede hacer parte del inicio de un programa de selección para alcanzar madres, pies de cría, más rápido y a partir de ahí iniciar el programa. Pero todo es discutible, todo es posible, hay mucha información, pero también, además de todo, es una forma segura de asegurar que las reinas estén bien fecundadas, ya que hay muchas veces periodos de fecundación, como os había dicho en el caso de las islas, que las reinas
no salen bien fecundadas y son reemplazadas muy rápido. Claro que también hay problemas en la inseminación, si hay siempre un porcentaje de reinas que también fallan, pero con la experiencia tenemos gente que trabaja muy bien y ya consigue asegurar el éxito y la calidad de la fecundación de la reina a través de la inseminación. Bueno, y termino por aquí. Termino por perdona, aquí. Perdona, Joao, que te Sí, corta sí. Un momento. Digo, que vamos un poquito mal de tiempo. Vale. Si puedes ir, bueno. Ya estoy terminando, ya estoy Gracias. terminando. Bueno, y por fin os enseño dos programas de conservación y mejora genética que están en curso en Península Ibérica, que yo sepa. Era bueno que hubiera más, y si alguien sabe de más, sería bueno conocerlos. Uno de ellos es el nuestro, que estamos desarrollando en nuestra empresa. Es como que estuviéramos sustituyéndonos al gobierno. Y otro es de una asociación de criadores de la abeja autóctona del País Vasco, Herbel, que ha sido creada hace pocos años, pero tenemos algo en común, que es el consorcio del proyecto Smart Bee, donde hemos participado, que ha sido un proyecto europeo para recuperación de las razas autóctonas europeas. Y desde ahí, todo el conocimiento que hemos desarrollado, hemos iniciado nuestros propios programas de desarrollo y mejora genética de la abeja ibérica, junto de un instituto de genética alemán. Y bueno, muchas gracias, obrigado en portugués, o bem-haja en portugués. Muchas gracias por vuestra atención y la invitación. Es siempre un placer hablar de abejas. Muchas gracias. Como vamos un poco justos de tiempo, lo que haremos es que ahora daremos paso a la siguiente ponente y las preguntas las haremos todas al final, ¿de acuerdo? Bueno, pues a ver, ahora ya pasaremos a la presentación de marcadores, análisis y textos genéticos en abejas. La hará la señora Melanie Parejo, que ella pues ahora es una investigadora postdoctoral de genómica aplicada y bioinformática en la Universidad de País Vasco. Es una investigadora pues que ya hace unos cuantos años que está trabajando con el tema a nivel europeo. Ella nos explicará mejor cómo lo hace. Hola, Melanie. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por introducirme. Adelante. Pues, gracias a ti. Pues ya empiezo, ¿no? Voy a intentar hablar un poco rápido a ver cómo vamos. Primero, quería introducirme, pero ya me has introducido, María Ansias, muchas gracias. Soy investigadora, trabajo en el campo de la genómica especializada en las abejas. Genómica, genética de poblaciones, de conservación, mejora genética en la parte más pues de laboratorio y la parte genética no práctica. Colaboramos con apicultores y criadores para la parte práctica. He hecho el doctorado en la Universidad de Berna, en el Centro Nacional de Investigación Apícola en Suiza. Y eso, desde 2018 soy investigadora en la Universidad del País Vasco y he trabajado en varios proyectos de abejas. También soy editora de una revista apícola científica, así como que conozco muchos temas de la apicultura. Soy miembro de COLOS, que es una asociación mundial de investigación apícola, y luego también soy responsable de los test genéticos de las reinas del programa de selección en Suiza y de los conservatorios, y de eso ya os contaré un poco más. Voy a empezar la primera parte de la presentación
una pequeña introducción sobre la historia de las abejas y las diferentes subespecies, y luego hablaros de los marcadores genéticos y sus aplicaciones en la apicultura. El origen de la abeja melífera, Apis mellifera, es de hace 6 a 9 millones de años y tiene una muy amplia distribución natural. Es endémica en toda África, Europa, el Medio Oriente. Incluso se ha descrito una nueva subespecie hace unos años en el oeste de China. Entonces, eso sería pues extender todavía un poco más al este la distribución natural. Y hasta hoy se han descrito 30 subespecies y que se pueden distinguir más o menos en cuatro linajes evolutivos. En Europa, las poblaciones de Apis mellifera se replegaron hacia el sur en cuatro refugios durante la última glaciación, que era la península ibérica, la península italiana, la península balcánica y el Oriente Medio. Y había barreras geográficas como los Alpes, los Pirineos y los montes Balcanes, que contribuyeron al aislamiento reproductivo de estos linajes y de las subespecies. Y después, cuando los glaciares europeos se retiraron hace entre unos 17.000 a 14.000 años, las poblaciones volvieron a expandirse hacia el norte junto con los bosques. Y es así como se desarrollaron las diferentes subespecies que hay hoy en día en Europa. Hay dos linajes evolutivos más comunes, el linaje M y el linaje C. Y en Europa, en comparación, por ejemplo, con África, que ocupa una subespecie mucho más sitio, en Europa hay muchas subespecies en poco espacio, sobre todo en la zona de los Balcanes. Y la subespecie con más extensión es la Apis mellifera mellifera, que supuestamente su origen genético es de la península ibérica y que luego colonializó todo el norte de Europa. Las subespecies y razas más comunes en Europa son la mellifera del linaje M y la Mellifera iberiensis de la península ibérica. Luego, muy popular en el linaje C es la subespecie cárnica, la ligústica y también he metido en este grupo linaje C la Buckfast, que no es una subespecie natural, como igual sabéis, que es una mezcla de varios subespecies, entre otras la melífera y la ligústica, pero el mayor componente genético que tiene esta raza es origen linaje C, entonces se agrupa con estas subespecies. Y todas las subespecies, como bien ha explicado Yashuao antes, se distinguen morfológicamente y por características de fisiología y comportamiento que se han descrito y observado de esas subespecies. Ahora vamos a la parte de los marcadores genéticos. Hay diferentes marcadores genéticos, el ADN mitocondrial, los microsatélites, los polimorfismos de un solo nucleótido y muchos más que tienen que ver con la expresión génica, con la epigenética, con repeticiones. Pero ya os hago un pequeño resumen ahora. Y también los marcadores de morfometría, morfología, que nos pueden indicar cómo distinguir las subespecies. El ADN mitocondrial es un trozo de ADN circular que se traspasa por la línea maternal.
Es decir, solo lo traspasa la reina a la siguiente generación. Traspasa a través de la siguiente reina virgen. No traspasa a través de los machos. Este trozo de ADN se puede testear genéticamente y te puede decir la línea maternal original. Pero no te dice nada, por ejemplo, si hay hibridación, porque eso se ve en el ADN nuclear, en el resto del ADN, que viene siempre de ambas partes, de la reina y de los zánganos. Los microsatélites son un marcador clásico en la genética de poblaciones que existe hace muchos años, donde nuestro grupo también ha publicado trabajos con esto. Es un marcador que se refiere a repeticiones cortos de una pe secuencia pequeña. El ejemplo que os he puesto aquí arriba es CTT, CTT, CTT. Y la primera línea tiene tres repeticiones y la segunda tiene cuatro y el tercero ya tiene seis. Entonces, esto se distingue por el número de repeticiones de una secuencia. Y ahí hay mucha variabilidad porque puede ser mucho más largo o mucho más pequeño. Y es un estudio, es un marcador que se ha usado mucho en los estudios de la diversidad y de la historia evolutiva de la especie. El polimorfismo de un solo nucleótido, que se llama en inglés por sus iniciales SNP, Single Nucleotide Polymorphism, es el marcador más popular hoy en día para todos los estudios genómicos, genéticos. Y es simplemente eso, que en un sitio concreto una secuencia tiene una base y otra secuencia tiene otra base. Así como os he puesto aquí A y G. Este marcador es más práctico que los microsatélites para el genotipado, es más exacto y tiene una buena reproducibilidad cuando se repiten los estudios. Lo que pasa que en un sitio, en un marcador, tiene menos variabilidad porque solo puedes tener dos bases, la una o la otra, A o G, no puedes tener en un marcador mucha variabilidad. Luego eso, también he metido aquí la morfometría, la morfología, aunque no es un marcador genético en sí, quiero decir que es una característica hereditaria. Son características hereditarias y que están basados en la genética porque se basan en resultan de la genética. Se pueden medir varias cosas de las abejas, que igual es muy laborioso medir todas las características de las abejas morfológicamente. Existen algunos programas que midan con las alas. Para distinguir diferentes subespecies. Muy clásicamente se ha usado un indicador que se llama el índice cubital, que es una medición de una vena con el otro, y ese puede decirte algo sobre la introgresión del linaje M y C. Pues ya he avanzado un poco con esto, pero la genética tiene muchas aplicaciones en la apicultura para identificar las razas, las subespecies, para calcular el porcentaje de hibridación, para calcular la diversidad genética dentro de una colmena o dentro de una población, para calcular la consanguinidad. Para calcular la diversidad genética, ya lo he dicho, para estimar el parentesco, para calcular el número de las patrilíneas dentro de una colmena y para estimar el linaje materno. Solo decir esto, que
Los análisis genéticos no son todos muy económicos, es más en el campo de unos estudios específicos que se pueden pedir proyectos para estudiar una población, para analizar unas abejas en concreto. Ahora en la siguiente parte os cuento cuáles son los test genéticos que sí que son aplicables y que son disponibles para la gente interesada. Eso, los test genéticos disponibles. Los test de hibridación se suele usar para centros y áreas de conservación. Como en otros países de Europa, existen centros de conservación, áreas de conservación, y como las abejas se aparean en el aire, pues hay que hacer un monitoreo constante o cada X año para ver si las subespecies dentro de ese conservatorio siguen de esa raza o si ha habido hibridación. Luego eso también está bastante desarrollado en otros países, estaciones de apareamiento que pueden ser, como ya ha contado Joao, puede ser en las montañas, en un sitio remoto, idealmente, por ejemplo, en una isla o en un sitio donde se puede controlar más o menos que no haya otros colmenas alrededor, cerca, que pueden molestar o que pueden introducir genes ajenos. Entonces, en estas estaciones de apareamiento también es recomendable hacer unos test genéticos para asegurar que son eficaces y que son fiables. Y luego, para la inseminación artificial, que es el control más específico que se puede tener para la fecundación, pero conviene estar muy seguro de qué es lo que se va a inseminar, es de la subespecie o de las abejas que uno desee. En general, todos los test genéticos más o menos funcionan de esa manera. Hay diferentes marcadores genéticos, como os he explicado antes, se miden, se genotipan y luego en el segundo paso hay que comprobarlo con la población de referencia. Todos los test genéticos necesitan un estudio previo para definir bien los valores para asignar a una nueva muestra a su grupo de linaje o de subespecie. Como podéis ver en esta figura ejemplar, hay tres grupos de diferentes colores y entonces una nueva muestra se mide y dependiendo de dónde cae a base de los marcadores genéticos que se han genotipado, se asigna a una población o a otra. Os voy a presentar dos test genéticos que hemos desarrollado y ahora que están disponibles para la apicultura. El primer test es un test para estimar la hibridación del linaje C en la Apis mellifera mellifera. Eso formó parte de mi tesis doctoral que hice en Suiza y junto con la colaboración de unos investigadores de Portugal. Profesora Alice Pinto y Dora Enríquez del Instituto de Braganza. Y lo que hemos hecho, teníamos unos datos, un conjunto de datos de unos 1.500 marcadores que estaban genotipados en más de 100 abejas y con unas estadísticas, la FST, pues una estadística de genética de poblaciones, hemos identificado los marcadores, los SNPs, con mayor poder discriminatorio entre el linaje C y el linaje M. Estos marcadores luego hemos seleccionado y hemos diseñado unos como sondas con las que podemos luego genotipar
más muestras con esta plataforma que veis aquí. Y al final hemos hecho un filtraje, una validación y nos hemos quedado con 117 marcadores SNPs que están validados y funcionan bien y son altamente informativos para identificar la hibridación del linaje C en la Apis mellifera. Aquí veis el genoma entero de la abeja y en cada sitio, en cada punto, están marcadas las posiciones de estos marcadores genéticos que hemos seleccionado. Es importante que los marcadores estén repartidos más o menos homogéneamente en todo el genoma, porque si no, no se puede detectar eficientemente la hibridación. Hemos validado estos datos, este test en más de 500 muestras de toda Europa y hemos hecho la comparación entre el test genético de 117 marcadores comparando con 2,34 millones de SNPs, que le hemos tenido esos datos del genoma entero y vemos que correlacionan muy bien. Es decir, con estos marcadores, solo 100, podemos decir la hibridación, la tasa de hibridación muy exacta que tenemos en el genoma entero. El último test que hemos desarrollado ha sido dentro del marco de SmartPiece, que ya había contado Joao, que era un proyecto europeo que tenía como meta, como que quería fomentar y la cría y la conservación de abejas autóctonas en toda Europa. Y nuestro grupo hemos participado en el diseño de un nuevo test con más de 7.000 marcadores que no solo puede distinguir las diferentes linajes, pero que es capaz de diagnosticar la subespecie a nivel de toda Europa de 14 poblaciones que hemos identificado. Para ello, hemos muestreado poblaciones de toda Europa, como podéis ver aquí en este mapa. De la península ibérica hemos muestreado muchas abejas, casi 400, y luego hemos muestreado también muchas en los Balcanes, en la zona de Grecia, porque ahí es donde menos trabajos científicos ha habido y hemos encontrado nuevas poblaciones que no han sido descritas anteriormente genéticamente. Luego hemos secuenciado los genomas de estas abejas y hemos hecho un análisis para agrupar cómo se agrupan genéticamente, cómo se diferencian genéticamente estas muestras. Esto es lo que podéis ver en esta figura. Se distingue que se diferencian las diferentes subespecies, unas más que otras. Por ejemplo, en arriba del todo tenéis las subespecies del linaje O. Estas son todos de bueno, casi Medio Oriente. Son de Armenia, creo que era armeniaca, anatoliaca, de Turquía y de la tercera ahora no estoy segura porque no lo puedo leer aquí muy bien. Remipes, vale. Son subespecies que sí que se diferencian, pero están todas como muy unidas, que ahí es muy fluido, que no se distinguen así exactamente. En cambio, por ejemplo, lo que se ve en la iberiensis, la abeja ibérica, se distingue claramente de los demás. Por ejemplo, en negro se ven las diferentes poblaciones de la melífera.
La Merífera está en tres grupos porque una de las poblaciones que seleccionamos era de una isla de Dinamarca y entonces como está más aislada ya había como divergido un poco del resto de la Melífera. Y la otra población de la Melífera que está un poco arriba, esa era una población que hemos muestreado de Rusia y que también está al otro extremo de la distribución, entonces ya se había un poco diferenciado de los demás. Aquí abajo veis cárnica y ligústica que están relacionados bastante cerca, pero sí se diferencian bien. Esto es una figura bidimensional, intenta agrupar a lo máximo las poblaciones, pero claramente hay con estos marcadores, con los 4.000 SNPs, podemos tener una resolución bastante exacta de la subespecie. Entonces, cuando hemos validado este test, nos ha salido casi siempre 100% de asignación correcta. Es decir, hemos metido una nueva muestra de una abeja de la que sabíamos que era. Por ejemplo, aquí la primera es Rutneri. Hemos metido una muestra Rutneri y ha salido, el test nos ha dicho que es Rutneri. El modelo que hemos creado nos ha devuelto que es el Rutneri. Así, casi con todas las subespecies nos sale 100%. La única que no ha funcionado tan bien como las demás ha sido la Cecropia. Cecropia es una subespecie de Grecia y en Grecia hay mucha movimiento de abejas y hay muchas subespecies cerca, dentro del país y cerca del país, que ya está un poco erosionada la genética, la integridad genética de esa subespecie, y las muestras que teníamos como base de referencia igual no eran tan acertadas para definir esa subespecie. Este nuevo test está disponible en la empresa, con la empresa Eurofins, con la que hemos trabajado dentro de este proyecto, y se genotipa, se puede mandar una muestra, se genotipa la muestra, aplicamos el modelo que hemos desarrollado y luego da una predicción con una probabilidad de qué subespecie es. Este diagnóstico de subespecie es útil en una amplia gama de aplicaciones. Para los apicultores que quieren conocer la subespecie de sus abejas, para los gestores de la conservación en Europa, donde el diagnóstico de la subespecie es esencial para controlar la tasa de hibridación de las colonias en los conservatorios. También para los veterinarios, para controlar el comercio de reinas, para que los apicultores certifiquen el origen de la subespecie de sus reinas y para que los apicultores puedan autentificar sus productos apícolos. Como ya mencionó Yao, en algunos países hay como unas marcas propias de la abeja autóctona. En Suiza, por ejemplo, eso existe, que la marca de la abeja negra de Suiza, y se puede luego vender a un precio más alto la miel. Les voy a contar un poco en el caso de Suiza, porque es donde he hecho mi doctorado y donde sé o conozco más cosas de la conservación de este país, y donde ya han, bueno, donde tienen también otros problemas que aquí. El caso de Suiza es un país pequeño, hay 17.500 apicultores y en total hay 177.000 colmenas. Eso más o menos un promedio de 10 colmenas por apicultor. No hay muchos muy profesionales con muchísimas colmenas. La mayoría de los apicultores son hobbyistas.
La densidad de las colmenas es unos 4,2 colmenas por kilómetro cuadrado. Y lo que veis aquí en esta figura es que en algunos sitios es mucho más y pues en otros menos. Abajo en amarillo es la zona de los Alpes y claramente pues ahí no hay tanta densidad. Mientras en algunos sitios del centro, ahí en el rojo, en el centro, por ejemplo, el valor es 10. Es decir, que hay 10 colmenas por kilómetro cuadrado. Bueno, que hay muchas colmenas por kilómetro cuadrado. Os quiero enseñar esto también en un ejemplo del cantón de Berna. No sé si se aprecia bien, pero a la izquierda veis el cantón de Berna y todos los puntos amarillos son colmenares. No es una colmena, son colmenares. Entonces, en cada colmenar hay muchas abejas, está todo bastante lleno. Un poco abajo en la figura se ve que yendo a las montañas pues no hay tanta densidad porque en los picos pues no hay colmenares. También aquí en la derecha no se aprecia muy bien, pero es la imagen, la de arriba, es la imagen de Berna, que es la capital de Suiza, y se ve todos los puntos amarillos que son colmenares que están dentro de la ciudad. En este entorno, pues es muy difícil de controlar de alguna manera con qué se aparean las reinas que uno quiere tener. Eso es un problema porque en comparación con España, con la península ibérica, donde los estudios científicos han demostrado que prácticamente en toda la península sigue habiendo raza autóctona, la raza ibérica, en Suiza pues queda muy poco de la raza autóctona que es la Apis mellifera mellifera. Hay muchísima introducción de linaje C y de la Buckfast. Ligústica es nativa en el sur de Suiza. Así que hoy en día se considera la raza que hay en Suiza, que ya no es melífera, que lo dicen. Se denomina Swiss Mix, porque ya de toda la historia de introducción ya es casi imposible mantener unas líneas, como di digo, es difícil de mantener como apicultor normal y corriente, digamos, una raza pura. Pero sí lo que hay es diferentes asociaciones para la cría de razas y que se organizan para tener razas puras y hacer apareamientos en estaciones específicas de apareamiento. Entonces, para la cría y selección de subespecies es necesario que las organizaciones de criadores, las estaciones de apareamiento, también se usa inseminación artificial y también existen unas áreas de conservación. En alguna zona, por ejemplo, se ha podido conseguir que esté legalmente protegido un cantón. Es decir, que en este cantón los apicultores deben tener la raza Apis mellifera mellifera. Y en esta zona es donde más mejor se conserva hasta ahora. Y aquí os dejo con una figura de las diferentes estaciones de apareamiento que hay en Suiza que tienen que ir los criadores para mantener sus líneas de selección y sus razas separados del Swiss Mix. En azul, por ejemplo, veis las estaciones de apareamiento de cárnica y en rojo las de melífera y en verde algunas de Buckfast, que también tienen sus criadores y sus organizaciones. Vale.
Sí, con eso ya estoy en el final. Gracias. Espero que os haya interesado. Y aquí en la foto, esto es el chip genético para hacer el test genético. Es así. Y en cada cuadradito hay 100.000 sondas para testear los marcadores genéticos. Muchas gracias, Melanie, Netamente. por tu. Perdón, Gracias. perdón. No, no, solo quería decir que si ahora, como estamos un poco justos y vamos a tener, no tener tanto tiempo para las preguntas, que podéis apuntar mi email si queréis preguntarme algo más adelante también. Gracias. Muchas gracias, Melanie. Sí que tenemos algunos minutos extra para hacer preguntas, o sea, quien tenga dudas, pues puede rellenar como antes el apartado de abajo y si nos indicáis a qué ponente va dirigida, si a Joao o a Melanie, pues os lo agradeceremos. Yo una duda que tengo es si algún apicultor quiere hacer un análisis genético. ¿Qué procedimiento tiene que hacer? ¿Se tiene que poner en contacto contigo para hacer el test ese que has comentado que ha desenvolupado esa empresa? ¿O cómo se podría hacer si alguien está interesado? Sí, os podéis poner en contacto conmigo porque lo que pasa es que esta empresa no puede o no trata de, por ejemplo, unas pocas muestras, no tiene que ser como un batch, un grupo de muestras que se manda conjuntamente. Y nosotros recibimos muestras de varios sitios o también de proyectos de investigación. Entonces pueden contactar conmigo o si tienen muchas muestras, que quieren juntarse muchas muestras, ya puedo daros el contacto de la Perfecto, empresa. muchas gracias. Muchas gracias. A ver, nos piden a ver cuál era tu correo, si se puede escribir, no sé si pues, Lo puedo bueno, si lo escribir puedes dar aquí. con. Sí, uy, hay una pregunta. Sí, aquí nos piden para Melanie si podríamos llevar varias muestras de diferentes apiarios desde una asociación, si sería más fácil y no ha. Título individual, sino como colectivo desde una asociación. Sí, se puede. El caso, bueno, el caso es que son 96 muestras que van en un chip juntos. Así que habría que tener ese número de muestras. Lo que no sé es exactamente el precio para España, para gente apicultor, porque nosotros en la universidad tenemos un precio especial de investigación, pero lo puedo consultar. De acuerdo. A ver, pues, si alguien tiene ganas de hacer estos estudios, porque también parecen interesantes. De momento no aparecen más preguntas. Si alguien quiere decir alguna cosita, pues adelante. Todo lo que habéis expuesto, la verdad es que no se conoce mucho y es interesante saber todo esto que se está haciendo a nivel de investigación. A ver, otra pregunta que ha aparecido aquí. Melanie, ¿cómo se puede aplicar realmente en apicultura en el campo todos los conocimientos que tenéis? Es decir, ¿pueden ser útiles vuestros conocimientos para los apicultores? Algunas cosas son más directamente útiles y otras pues son para avanzar el conocimiento.
Hay algunas, bueno, por ejemplo, el desarrollo de una herramienta genética, pues es una cosa directamente aplicable que se puede utilizar a los que están interesados en estos test genéticos. Por ejemplo, en Suiza se hace rutinariamente test genéticos para los centros de conversación y para los programas de mejora genética, y esto ha salido de investigación. Luego, el campo de la genética, estamos trabajando muchísimo en mejora genética para seleccionar características interesadas como la resistencia a la varroa, que se está desde hace muchos años investigando y no hay una solución como sostenible a largo plazo, pero sí que se está haciendo avances. Muy bien. Otra pregunta. Esta va dirigida para Joao. Nos piden si sería interesante tener un apiario de zánganos seleccionados para fecundar a una reina. Y si tenemos una colonia zanganera seleccionada, esta no tiene continuidad en el tiempo, ¿verdad? Bueno, partiendo aquí la pregunta en dos, sí que la saturación de zánganos, como había dicho, en zonas de aislamiento, es una de las formas de garantizar o mitigar el efecto de tenermos la probabilidad de que nuestras reinas fecunden con zánganos que no pretendemos. Pero ahí vamos a tener que mirar un poco la densidad de colmenas que tenemos y mirar la cantidad de colmenas que van a estar a producir zánganos. Normalmente de los estudios se dice que hasta 5 kilómetros debemos saturar con colmenas, con zánganos, hasta 5 kilómetros de distancia de la zona donde tenemos el apiario de fecundación, pero depende mucho de la cantidad. Solo un apiario puede no ser suficiente para lo que necesitamos. Cuanto aquí a la colonia zánganera seleccionada, depende, no sé qué entiendes por colonia zánganera, si es una reina que está poniendo zánganos o no tiene reina y está criando sus propios zánganos. Si es la segunda opción, esos zánganos por norma no tienen calidad, no tienen tanto semen disponible para las reinas y no tienen tanto vigor porque son más pequeños y la probabilidad de fecundar con una reina será mucho menor. Entonces hay que manejarlo bien. Bien, muchas gracias. A ver, aquí una pregunta que va dirigida a los dos, a Joao y Melanie, que nos pide qué papel pensáis que puede jugar la crioconservación de células germinales en la selección y mantenimiento de Apis mellifera. O si Melanie, ¿quieres empezar o? Empiezo. Vale, empiezo yo. Creo que puede ser una cosa importante para conservar algo a largo plazo, como para tener como reserva, y la verdad que ya se está haciendo, pero creo que es más, todavía más importante mantener las razas en utilización para así mantener la adaptabilidad y la diversidad genética de todo. Y veo como esto de la criopreservación un poco más en el sentido de seguridad para rescate, por si pasa algo, pues tener estas líneas de reserva. Bueno, Joa, de mi ¿tienes parte, más? yo solo tuve contacto con criopreservación en 2016 cuando estuve en Chile y la persona que me ha dado las clases de inseminación estaba desarrollando junto del gobierno de Chile un proyecto de criopreservación. Y en ese momento no estaban ya evolucionando, pero estaban teniendo muchas dificultades con la criopreservación. No sé si Melanie sabe, en qué punto estamos ahora, pero no conseguían mantener mucho tiempo el semen de zángano. Había problemas de mortalidad de las células. Entonces, no sé si hemos desarrollado, pero sí que es importante y deberemos invertir en eso. No es, como decía Melanie, la solución, pero sí
que al igual que otras razas o otras cosas que se están haciendo, también es importante mantener reservas de criopreservación de semen de distintas razas de abejas. Muy bien, hay trabajo que hacer. A ver, aquí nos hacen un comentario de información para Joao, que las comunidades autónomas no tienen facultad para el reconocimiento de razas. Depende del ministerio aquí en España. Intentamos varias asociaciones junto con Herbel y después de aportar la documentación fue denegado el reconocimiento como raza autóctona. Esto nos lo dice uno que creo que es de la zona de Lérida. Bueno, una información más que tenemos así para compartir entre todos. Gracias. Muy bien, a ver, aquí una pregunta para Melanie. ¿Hay marcadores genéticos para diferenciar subespecies de abejas de forma más fácil? Que se puedan usar técnicas de rutina de laboratorio tipo RT, PCR o similar comprando los primers? O para ver si una miel tiene Apis mellifera iberiensis, cárnica o lo que sea. Sí, sí se puede. Creo que lo más fácil así para los laboratorios es el marcador mitocondrial, que solo es una reacción PCR, y también los microsatélites están publicados en artículos científicos y un laboratorio más o menos estándar puede hacerlo, sí. Existen empresas también que lo hacen. Muchas gracias, Melanie. A ver, aquí nos hacen referencia a la pregunta de los zánganos que se hacía anteriormente y nos dice el chico, entonces no hablamos de una colonia zanganera, hablamos de una colonia normal que hemos seleccionado a la reina de antemano y esta pondrá huevos de obreras y zánganos. En verdad, estamos seleccionando la reina A. Y aprovechamos sus zánganos de calidad para fecundar a otra reina B criada previamente. Este zángano y la Bueno, esto reina B de tener, tendrán yo obreras nunca de he más calidad. probado ¿Es crear así? zánganos con reinas que normalmente se ponen, se anestesian con CO2 y se garantiza que no salen a fecundar, obligándolas a que se queden adentro de la colmena y empiecen a poner huevos. Normalmente es así que se hace para que se queden zánganeras. Se adelanta la edad por anestesia con CO2, como se hace en inseminación artificial. Yo no tengo experiencia para responderte, pero no creo que vayan a tener más calidad que zánganos criados de otras formas conocidas, como poner pañales de cera de zángano y obligar a la reina a poner huevos ahí de zángano en células con el tamaño de zánganos y a partir de ahí después hay todo un conjunto de manejos para garantizar que tenemos esos zánganos disponibles y garantizar también que no son zánganos que han entrado en esa colmena de otras colmenas. Es después todo un manejo que tenemos complementario, pero no sé hasta qué punto van a tener más calidad por comparación con otras formas de producir zánganos. No creo que será la mejor técnica, pero sí que es una técnica muy sencilla de criar zánganos. Pero no te puedo responder con certeza porque no tengo experiencia de ese nivel. Muy bien, muchas gracias, Joao. La experiencia también es lo que cuenta. A ver, finalmente, este apicultor nos dice, entiendo que lo suyo es que todos los apicultores hicieran ese trabajo de selección de reinas para mantener la raza. En un contexto, por ejemplo, como en Mallorca, sería factible, ya que todo el territorio es muy confrontable. En este aspecto, ¿qué Yo pensáis estoy de sobre acuerdo. Creo que ha esta sido en reflexión la de este isla de señor? Gran Canaria que también ya lo han hecho.
tenían problemas de introgresión de otras razas y han conseguido a través de un programa de mejoramiento volver a tener solo la raza pura de la Gran Canaria. Entonces, no sé si es la isla de Palma o Gran Canaria, no sé, pero sí que ya lo han hecho en alguna isla en España. Muy bien, pues está bien saberlo, que en otros sitios pues lo han probado. Estaría bien contactar con ellos para cómo les está La yendo. Palma. Vale. Vale. Pues Sí, es muchas en La gracias, Palma. creo. ¿Sí? Sí, es en La Palma donde está protegido, que solo se puede tener la abeja autóctona de ahí. Ah, muy bien, muy bien. Igual muy sí, bien. se puede contactar con ellos, sí se puede encontrar en internet su contacto, como han hecho. En una isla, mejor. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues visto que no hay más preguntas, pues ya damos paso a la cloenda de la jornada, al presidente de la Asociación de Apicultores de Barcelona. A ver si está por aquí el señor Francesc. Sí, hola. Hola, buenas tardes. Gracias, María Ángels. Bé, bon vespre a totes i a tots. Després d'aquesta jornada tan interessant, poques coses es poden afegir. Només donar l'agraïment al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pel suport que ens ha donat a poder portar a terme aquesta jornada i que ha posat a disposició també els mitjans perquè hagi pogut tenir aquest bon funcionament. També agradecer-te al senyor Joao Tomé i a la senyora Melanie Parejo pues, que esta tarde nos hayáis podido transmitir todo este conocimiento sobre estos temas que a menudo no son temas que a veces sean los más habituales o los que normalmente tengamos más presentes, pero sí que creemos que son temas muy importantes porque son la base de nuestro trabajo. Si queremos trabajar con las abejas, si queremos hacer una buena apicultura, es fundamental saber con qué tipo de abejas estamos trabajando y con qué nos manejamos. Son temas que, ya digo, muchas veces se nos quedan así un poco en la recámara porque siempre nos decantamos más a otros temas más de manejo, más, digamos, lo que sería nuestra actividad más práctica, pero que creemos que son temas fundamentales y esta tarde hemos tenido un buen ejemplo de que hay un interés por este conocimiento y que seguramente pues, nos va aportando una base que más adelante podremos incorporar a nuestro trabajo diario. Agrair també a vosaltres, a tots els assistents a la jornada, la vostra participació, perquè sense el vostre suport i sense la vostra participació és la base i és el pilar de totes les activitats i tot el que anem fent. Sense la vostra presència i sense la vostra participació és el que dona sentit a la nostra feina i és per això que us agraïm a través de les enquestes que rebreu a les properes hores sobre la jornada d'avui ens podeu transmetre doncs, la valoració de la jornada i també l'interès que teniu pels temes que creieu que hem d'anar tractant. Així ens serveixen com una bona guia per poder preparar noves jornades. Rebreu aquesta enquesta i després també en el mateix correu, més endavant, rebreu el certificat d'assistència a la jornada d'avui. I ja per acabar, dir-vos que també aquesta jornada, que avui ha sigut més teòrica, des de l'Associació d'Apicultors de Barcelona la volem complementar amb una jornada més pràctica sobre la formació de nuclis, de manera pràctica sobre el terreny, que és una jornada que volem portar a terme el proper dissabte 26 de març. Els nostres socis o els que ja rebeu la informació ja segurament en teniu coneixement, però els que no, us convidem des de l'Associació d'Apicultors de Barcelona que vingueu a conèixer-nos i que puguem participar doncs, de compartir aquesta experiència i de compartir aquest coneixement
trobareu tota la nostra la informació a la nostra pàgina web o als canals de comunicació que tenim a l'associació. I poca cosa més, doncs només donar-vos les gràcies a tots i esperem que ben aviat ens puguem retrobar. Moltes gràcies i bona nit.